He thought he had left his past behind him. He thought he had a future. He was wrong. The battle has just begun. There must be another way. Let time run its course. I will not lose you. I promise, I'll come back. Now, everything has been taken from him, and he must fight to get it back. These are my people! This is my war! I will not be your prey! Possible futures. You were doomed to stamp in the fallen Babylon. To win this ultimate fight, the prince has to make a deal with his deadliest and most intimate enemy, himself. I trust you. Todos cometemos errores, algunos pequeños, otros grandes. Pero su error, cargado de inocencia y promovido por el orgullo, fue el más grande y terrible de todos. Todo lo que es mío. No puedes cambiar tu destino. Algunos creen que cuando el príncipe viajó a la Isla del Tiempo para escapar de la muerte y regresó solo, el amuleto destruido, el Dahaka sometido, la emperatriz muerta. Por fin el príncipe era libre, pero no fue así como sucedió. La verdad es que eligió salvarme de mi destino. Con ello me liberó. Y nos condenó a todos. Príncipe, de todos los futuros posibles, este era el más prometedor. Pero algo ha cambiado. No os preocupéis, Kailina. Ningún mal os aguarda en Babilonia. Os lo prometo. Mirad, casi estamos en casa. Mientras nuestro barco se hundía en el puerto, el príncipe vio que estaba en una ciudad muy distinta a la que había dejado atrás. Los muelles donde solía comerciar estaban diezmados. Toldos ensangrentados y puertas destrozadas era cuanto quedaba para darle la bienvenida. Toda la gente, mercaderes, pescadores, vagabundos, había desaparecido. Otros habían ocupado su lugar. Thank you.
¡Bajadla! El príncipe avanzó por la región devastada, perseguido por visiones del pasado. De la taberna del puerto donde había pasado tantas largas veladas, solo quedaban cenizas. La orgullosa armada babilonia, a la que solía dar la bienvenida, yacía rota y desvencijada en el fondo del Éufrates. Sabed que no era amor lo que lo motivaba, sino el deber. Yo era su responsabilidad. Él había hecho una promesa, promesa que ahora estaba rota y sin cumplir. Igual que con sus otros errores, el príncipe pretendía corregirlo. Un objetivo noble, sin duda, pero también egoísta. Pues su motivación era aliviar su propio dolor. ¡No! Prestad atención a lo que el príncipe escuchó cuando se acercó a donde me tenían encerrada. Hace muchos años viajé con el Marajá de la India a la Isla del Tiempo para desvelar sus secretos. Encontramos un lugar desolado, en ruinas, con salas vacías y guardianes convertidos en arena. Extraños relatos adornaban sus paredes y mencionaban a una emperatriz, la emperatriz del tiempo. Pero de esa enigmática criatura no había ni rastro. Aún así regresamos a la India con un tesoro, un pago, una daga, un reloj de arena vacío cubierto de joyas y libros, libros repletos de secretos. Ya entonces era un hombre viejo y sabía que pronto llegaría mi final. Los libros me enseñaron que la vida eterna no era algo inalcanzable para mí, pero requería la esencia de la propia emperatriz, el poder de las arenas. Pero vos no estabais. Habíais partido, eso creí. Dirigíme a Tejuna y a otras metas, y dejé ese sueño de lado. Y entonces, hace 4 semanas, la daga cobró vida y me enseñó cosas. Me susurró mientras dormía y me trajo hasta aquí, a Babilonia. Por desgracia, el Marajá no tuvo decisión y me denegó el permiso para partir. Así que lo maté y reclamé su reino y sus tropas. Nada se interpondrá para que yo alcance mis deseos. ¿Temerario? El príncipe empuñó su arma y cargó con ella con intención de rescatarme. Parecía no haber aprendido nada de sus aventuras pasadas. O quizás, sencillamente las había olvidado, ciego y sordo, de miedo y rabia. Así es como sucedió. Así es como morí. ¡No! ¿Pero qué tenemos aquí? El visir. Vos debéis de ser el príncipe de Persia. Por fin habéis vuelto. Demasiado tarde, me temo. Me parece que tengo algo que vos queréis. ¡No! ¡Promesa de poder! ¡Cumplida! ¡Yo seré inmortal! ¡Ah!
estéis donde estéis. Una vez más, mi mano pone en marcha el mecanismo de la agonía. Al llevarme a Kailina de la isla del tiempo, he cambiado el rumbo de la historia. Sin las arenas del tiempo, nunca viajé a Azad. Jamás maté al visir. Ahora está vivo otra vez, animado por el mismo deseo de mente. Le prometí que no le pasaría nada malo. ¿Mi brazo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha hecho el visir? ¡No! Todo cobraba sentido. El príncipe había resucitado a su mayor enemigo. Peor aún, por error me había entregado a él, desatando una terrible plaga por toda Babilonia. Y por si fuera poco, las arenas casi habían transformado al propio príncipe. Aunque había logrado sobrevivir, no salió del todo ileso. Despertad, príncipe. Despertad. Despertad. El camino que habéis recorrido ya no existe. Tendréis que encontrar otra forma de salir de estas cloacas. Deprisa, poneos en marcha. ¿Cómo? ¿Quién anda ahí? ¿Qué me he convertido? ¿En un monstruo de arena? Llamadlo como queráis, príncipe. Pero ahora disponéis de la habilidad para destruir al enemigo. Utilizadla. ¿Qué beneficio es este? Incluso cuando lucho con ellos me debilito. ¡Matadlos! Que sus vidas alimenten a la vuestra. Llevadlos hacia la luz. Atacad mientras estén cegados. ¿A qué os sentís bien? Supongo que esto no es permanente. Lo es, si queréis que lo sea. No quiero. Pero lo querréis. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Las arenas del tiempo os han infectado. De eso ya os habréis dado cuenta. Quizás sea por la daga, tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas... o entre la emperatriz. La cuestión es que habéis resistido. En gran parte. ¿En gran parte? Os habéis transformado en algo bastante... excepcional. Creo que esa es la palabra adecuada. Tomáoslo de esta manera. Os han concedido un don. Sois más fuerte, más rápido. Más feo. Bueno. Eso explica la transformación. Pero vos, ¿quién sois? No os habéis dado cuenta. Soy vuestro yo inexplorado. Vuestros sueños no cumplidos. Soy parte de vos. ¿Vos? ¿Sois parte de mí? Ya ha pasado. Parece que el agua alivia el contagio. Cuando las arenas del tiempo alcanzaron al príncipe, algo se despertó dentro. Algo extraño y astuto. Algo oscuro. Los 7 años de huida habían apesadumbrado y endurecido al príncipe. Esta carga alimentó a su otra mitad. Le dio fuerzas. Y el príncipe se sintió tentado a obedecerla. Era una luz en la oscuridad. Ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo. Pero, ¿cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué lo ayudaba? Solo el tiempo lo diría. ¿Babilonia? ¿Pero qué lejos?
Cuando era pequeño, mi padre me contaba... Prestad atención. Ahí abajo ocurre algo. Ese es... Es el visir. Se ha transformado por completo. Interesante. Ha utilizado el poder de las arenas para transformar a su ejército. Y con estos artefactos lo puede transportar por toda la ciudad fácilmente. Parece tenerlo todo controlado. Las cosas no se os antojan fáciles de momento. No permitiré que el visir se haga con Babilonia. Mi ciudad. Mi trono. Vaya, todo ha salido según los planes, ¿no? Ya deberíais saber que atravesar portales de arena solamente trae problemas. Entonces tendré que recurrir a una forma de transporte más tradicional. Espero que con más éxito. Ese carro debería llevarnos a casa. ¿Estáis seguro de poder controlarlo? Eso espero. Si volcamos, es el final para los dos. ¡El príncipe! ¡Detenedlo! Y así, el príncipe comenzó de nuevo el viaje de vuelta a casa. Su mente encendida con visiones de la justicia que impondría al visir. Ahí está. ¡Izquierda! Bien hecho, príncipe. ¡Faltó poco! ¡Tras esa columna! ¡Lo logramos! ¡Despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! Las calles de Babilonia, antes vivas y vibrantes, estaban desérticas. Sus habitantes habían muerto o huido. Quienes quedaron atrás sufrían en agonía. Capturados, torturados y transformados. Pero el príncipe no reparó en esto. Tal era su obsesión con el visir. Estoy impresionado. Oh, genial. Vuestra opinión me importa mucho. ¿Ese es vuestro agradecimiento al hombre que acaba de salvaros la vida? Primero, no me habéis salvado la vida. Yo lo hice. Segundo, no sois un hombre. Solo una voz sin cuerpo. Un fantasma. Y tercero, yo no os he pedido ayuda. Desde luego, no la necesito. Aunque admiro vuestra arrogancia, haríais bien en mostrar algo de respeto. Y vos haríais bien en quedaros callado. Me distraéis y ya no estamos solos. Oh.
Cuidado, estas criaturas se alimentan de las arenas. Justiciadlas antes de que se hagan con las vuestras. Mirad al frente y arriba, príncipe. Corred a palacio y reclamad el trono. Y voy todo lo rápido que pueda. ¿Qué sugerís? Siempre es posible soñar. ¿Alguien nos ayuda? ¿Quién anda ahí? Me habéis hecho un gran favor. Mostraos para que pueda daros las gracias. Qué extraño. Tal vez... No, qué tontería pensar eso. Esto no tiene buena pinta. Esta cosa solía ser un hombre. Estaba ahí cuando Kailina murió. Vaya, resulta atractivo. El príncipe huyó de la arena, avergonzado de llamar la atención y temiendo que vieran que se estaba convirtiendo en un monstruo de arena. Pero algo lo retuvo. Los ciudadanos liberados creían que había ido a rescatarlos. Esa gente, su gente, vivía cuando debería haber muerto. Los había salvado por accidente. Él solo ansiaba capturar al visir y vengarse. Quizá ahora el príncipe recordaría que antes luchó por algo más que por su honor perdido. Pero era demasiado pronto para saberlo. Aquí. ¡Para! ¿Cómo sabéis mi nombre? Bueno, yo... Anhelo conocer tu respuesta. He oído historias.
maravillosas historias sobre una bella y valiente princesa de la India que ha viajado a Babilonia para castigar a un malvado visir que le ha causado una gran aflicción. ¿Lo veis? Ahora nos va a matar. ¿Y cómo habéis logrado sobrevivir tanto tiempo? Buena suerte, extraño. Me ha llamado extraño. No recuerda nada de nuestro pasado juntos. Porque nunca ha ocurrido. Ya sabéis, ni Arenas del Tiempo ni Azad. Conseguís al visir, pero perdéis a la chica. Basta. Estamos mejor sin ella. ¿O es que lo habéis olvidado? ¿Quizá unas flechas en la espalda os refresquen la memoria? Tenemos que alcanzarla. De acuerdo. Pero sospecho que vos y yo queremos a la chica por motivos distintos. Seguís sintiendo algo por ella. Admitidlo. Farah y yo vivimos mucho juntos. Aunque ella no lo recuerde, yo jamás lo olvidaré. ¿La daga del tiempo? ¿Cómo llegó a vuestras manos? Ya estábamos otra vez. Se la quité al visir. Ese traidor asesinó a mi padre, esclavizó a mi gente, me aprisionó. Y todo para convertirse en no sé qué dios. Demasiado bien sé de lo que es capaz. Pero lo encontraré. Y lo castigaré por lo que ha hecho con mi reino. ¿Sois el hijo de Sharamán? ¿El príncipe de Persia? Y vos sois la hija del Marajá. Los dos buscamos lo mismo. Quizá deberíamos viajar juntos. Quizá. Si podéis seguir mi ritmo. Esto es cada vez más fácil. Así es ella. Os aseguro que resultará una valiosa aliada. De acuerdo. Estoy impresionada. Supongo que lo mejor es que colaboremos. Al fin y al cabo, cuantos más mejor. Me alegro de que cambiéis de opinión. No hagáis que me arrepienta. Vayamos a por el visir. Una vez derrotado el Dahaka, el príncipe recuperó poco a poco los fragmentos de su yo anterior. La presión y la desesperación que llegó a sentir se desvanecieron. Y aunque no estuviera en muy buena posición, ahora había esperanzas de poder devolver la paz a la región y a nuestro torturado héroe. Pero el ejército del visir continuaba persiguiéndolo. Y a cada minuto con más determinación. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es el visir! ¿Qué le ha pasado? Algo terrible. Algo maravilloso. ¡Esperad! ¡No! Menos mal que se ha ido. Jamás lo habríais logrado. ¡Oh, qué estúpido soy! Tenéis razón. Quizá deberíamos rendirnos, o dar media vuelta y marcharnos de la ciudad. Conozco una isla encantadora, solo unas semanas de viaje. Seguro que cuando regresemos ya estará todo solucionado. Si os reconforta reíros de mí, adelante, no os cohibáis. Pero estáis tan centrado en matarlo que habéis echado a perder nuestros planes. Podríais haber muerto. Supongo. Pero ahora debemos encontrar la forma de entrar al templo. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Parece nuestra mejor opción. Estoy seguro de si me gusta que esta chica siempre lleve la iniciativa. No temáis. Ya ha demostrado sernos de gran ayuda.
¿Sabéis? He estado pensando en lo que Farah dijo antes. Tiene razón. ¿Cómo pensáis matar al Visir? Ahora es inmortal. La daga lo ha convertido en lo que es. Puede deshacerlo. Supongo que pronto sabremos si eso es cierto. ¡Qué edificio tan bonito! Mi padre construyó estos jardines en señal de amor por el pueblo. Antes el reino entero era así. Probad con estas palancas. Si logro llegar al otro lado, quizá encuentre la forma de abrir la puerta. ¿Podéis moveros un poco más rápido? Os invito a que bajéis aquí y lo intentéis vos. 7 años y nada ha cambiado. ¿7 años? ¿De qué estáis hablando? Es... una cifra retórica. Hay algo extraño en vos. No lo sabéis bien. ¡Ah! ¡Estamos progresando! Me parece ver una campana en esa torre. Si me lleváis al siguiente balcón, quizá pueda romper la cuerda. Con ella podréis acceder al interruptor de la puerta. Con la suerte que tengo, tal vez active una trampa horrible o llame a los monstruos de arena. O desencadene el fin del mundo. ¿Os costaría mucho ser más optimista? La experiencia me ha demostrado que pensar en positivo solo genera decepción. ¿Qué ha sido eso? ¿Veis? ¡Lo lograsteis! ¡Lo conseguimos! Dentro. Deberíamos ayudarlos. Ahora no es el momento, príncipe. Ya los ayudaréis a todos luego. Id, Farah. Atended a los heridos. Me reuniré con vos cuando haya acabado con el visir. Y fue así como se separaron el príncipe y Farah. Ella buscaba salvar vidas. Él acabar con ellas. El príncipe pretendía enfrentarse a su enemigo y quizá utilizar a los poderosos guerreros que se habían encerrado en el templo. Su mente bullía con ideas de su gloriosa venganza. Pero también algo nuevo. Cuando descendía, sus pensamientos regresaban a Farah. Se preguntó si ella pensaría en él también. Conquistar una ciudad es una cosa, y hacerlo con tal violencia y crueldad es algo totalmente distinto. Le devolveré cada golpe que ha asestado a mi reino. Ya estamos cerca, príncipe, muy cerca. Hagámosle sufrir. Cada vez que lo alcanzo, se escabulle. ¿Por qué no se queda y lucha? Todo sería mucho más sencillo. No siempre hay que combatir, príncipe. Algunas batallas se libran de otra manera. En otros términos... Me temo que hemos infravalorado a nuestro rival. No cometamos el mismo error por segunda vez.
Finalmente Babilonia fue tomada y no quedó nadie para ayudar al príncipe. Él era ahora la única esperanza para la ciudad. Y si fallaba, todo su mundo se perdería, ya que el visir no se contentaba con ser solo un rey. No, aspiraba a ser un dios. Ahora la pregunta era si el príncipe se daba cuenta de su posición. Y si así era, ¿aceptaría esta responsabilidad? ¿Se convertiría en un héroe? ¿Os encontráis bien? Ha escapado. ¿Y vos? ¿Y las tropas? Muertos. Todos muertos. Pero he visto al visir. O a esa cosa en que se ha convertido. Salió volando hacia el palacio. Entonces ya sabemos a dónde ir. De acuerdo. Pero estoy un poco... encerrada. ¿Podríais abrir esta puerta para mí? Entiendo los principios de la cortesía, pero no creo que haga falta exagerar tanto. Gracias, príncipe. Faltaría más. El problema es que ahora estoy atrapado yo. Típico de mujer. Para solucionar su problema, crea otro. Permitidme que os devuelva el favor. ¿Decís algo? Venga, adelante. Desde aquí veo el palacio. Abríos camino hasta aquí. Espero que para esté bien. El tiempo que pasáis buscando a la chica es con mucho excesivo. De verdad hace falta. Parecéis disgustado. No estaréis celoso. Vos centraos en llegar al palacio. Por fin estamos de vuelta. ¿Lo habéis oído? Si sabéis lo que os conviene, mentid. Decid no. Farah, debemos continuar. Seguro que no le pasa nada. ¿Estáis loco? Suplicaba por su vida. Y ha dicho que hay otros. No, no podemos permitirnos más retrasos. Bien, ponedla en su sitio. Esta es vuestra gente. Vos sois su príncipe. ¿Y aún así permitís que sufran? Ese hombre me lo ha arrebatado todo. Y ahora que tengo la oportunidad de castigarlo, ¿queréis que me entretenga? ¿Habéis olvidado lo que os hizo a vos? Pero yo... Pero lleváis la carga de la mala conciencia, Farah. Os obligó a mirar cómo sufría vuestra gente incapaz de ayudarlos. La culpa no es vuestra. No permitáis que os ofusque la mente. No soy yo quien tiene la mente ofuscada. Podéis decidir no ayudarlos, pero no detenerme a mí. Yo voy a matar al visir y poner fin a esto, mientras vos tratáis de sanar el daño con vendas. Que se vaya. Solo ha servido para distraernos. Siempre metida en problemas y haciéndonos perder tiempo. Por fin podemos... ¿Qué? ¿Le podría ocurrir algo? No puedo perderla de nuevo. No, no, no. Estamos muy cerca. ¿A dónde habéis ido a parar? El príncipe se preocupaba por ella. Temía por su seguridad. Y aunque fuera una única persona, al menos ahora pensaba en alguien que no fuera él mismo. Thank you.
malas ideas. ¿Os preocupa la cocina o está toda fuego? Carne hecha moscada, ojos incandescentes, rostro derretido, seguro que será amor ante la vista. ¿Esto es necesario? Sí. ¿Estáis seguro? Sí. Vale. Malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa. No quiero ni pensar lo que estará haciendo el visir. Probablemente expandiendo su ejército, torturando ciudadanos inocentes, decidiendo qué reino conquistar después. Lo que debería estar haciendo es morir. No he olvidado mucho. Pues parece que sí. La verdad es que esperaba un poco más de vos. En la Isla del Tiempo estabais tan centrado, tan dedicado. Tan egoísta. Tonterías. Solo intentabais proteger lo que era vuestro. ¿Qué hay de malo en eso? Mirad alrededor. Toda esta destrucción es obra mía. ¿Pasearos por un burdel mientras vuestra ciudad se derrumba? Yo no lo llamaría heroico. Estoy aquí por Farah. No estáis aquí por ella, estáis aquí por vos. Os ha hecho sentir culpable y queréis demostrarle que está equivocada. Vuestros motivos para estar aquí no son desinteresados. Vos no conocéis mis motivos y no me conocéis a mí. Yo soy vos. Y cuanto antes os deis cuenta, mejor. ¡Farah! ¿Qué queréis? He estado pensando lo que dijisteis. Y tenéis razón. Yo... ¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. He matado a casi todos los guardias. No debería haber peligro. Id por las mujeres y liberadlas. Yo me encargo de ello. Magnífico trabajo. Regresáis para salvar a Farah y ahora la abandonáis a su suerte mientras vos perseguís a la otra. ¡Mi héroe! Sabéis tan bien como yo que el burdel ya no es peligroso. Pero si no mato al monstruo de arena, supondrá una amenaza para Farah. ¡No! ¡No! ¡Ahora no! Es el tiempo. El visir ya ha empezado a transformar a las mujeres que he capturado. Solo retrasáis lo inevitable. Si ganar algunas arenas cada vez que alguien me dice eso... ¡Oh! ¡Para mí! Las mujeres están liberadas y a salvo. Habéis hecho bien en regresar. ¿Príncipe? ¿Vos? ¿Sois uno de ellos? ¡No, Farah! ¡Esto no es lo que parece! ¡Sois un monstruo de arena! ¡Me habéis mentido todo este tiempo! ¡No! Las arenas me han contaminado, es cierto. Pero mi mente y mi corazón me pertenecen. Por favor, creedme. ¡No os acerquéis a mí! Pobre príncipe. Su yo secreto había sido desvelado. Y a Farah la había perturbado mucho lo que había visto. Quizá debería haber sido honesto desde el principio. Demasiado tarde, vio que se había equivocado al guardar silencio. Bueno, es cierto que mentisteis. No, yo solo... ¿Sí? Ella no lo entendería. ¿En qué estaría pensando?
¡Fuera! ¡Esperad! El príncipe acabó teniendo que aceptar que había perdido a Farah. Y que solo él era responsable de ello. Si no le hubiera ocultado la verdad y de haber mostrado más compasión, quizá las cosas habrían sido distintas. Pero ya era demasiado tarde. A pesar de esto, o quizá por esto mismo, al príncipe le afectaron profundamente las palabras y acciones anteriores de Farah. Habían estimulado un cambio en él, sustituyendo poco a poco las oscuras exigencias de su implacable alter ego. Lleváis un rato callado. ¿Qué se os pasa por la mente? Quizá ella tenga razón. ¿Dónde está el príncipe que yo conocí? Sois un guerrero curtido. Dejad de ser tan sentimental. No es propio de vos. Si fuera algo que pudiera descartar o ignorar, lo haría. Debéis intentarlo. Os espera la prueba más dura a la que os hayáis enfrentado jamás. Decidme, pues, ¿en qué creéis vos que consiste ser un guerrero? Es desear combatir. Buscar la solución con la espada. ¿No estáis de acuerdo? Si me hubierais preguntado cuando nos conocimos, os habría dicho lo mismo. Ahora, no estoy tan seguro. Pues pensadlo entonces. Creo que un verdadero guerrero lucha por otra cosa que por sí mismo. ¿Y qué pasa con el hombre que combate para mejorar su posición, para mejorar su vida? A menudo es la única forma de alcanzar la grandeza. Pero lo que vos describís no es un hombre. Es un monstruo. Ya veo. ¿Qué ha pasado? ¡Esta gente está en peligro! ¡Qué oportuno! Un edificio en llamas repleto de ciudadanos desvalidos pidiendo auxilio. ¿Qué queréis decir? Que tiene pinta de trampa. ¡De tontería! ¿Vos creéis? Si yo fuera un dios de la arena furioso que quisiera mataros y vos hubierais acabado con dos de mis mejores tenientes, intentaría una estrategia menos directa que explotara vuestra recién descubierta compasión. Con trampa o sin ella, esa gente me necesita. De esto no saldrá nada bueno. ¿Cuenta de lo que ocurre cuando intentáis ayudar a la gente? ¡Morís! ¡Nos han encerrado aquí! ¡Vamos a salir ardiendo! ¡Auxilio! ¡Por favor, auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por favor, encontrad la forma de sacarnos! Oh, padre, guiadme. Prestadme vuestra fuerza. ¿A dónde habéis ido? Padre, ido. Un momento, eso es. ¿Dónde está la maquinaria que controla este transporte? ¡Rápido, por favor! ¡No queda mucho tiempo!
¡Encima de nosotros! ¡Las escaleras están quemadas! ¡Jamás lograré llegar! Me alegra veros a salvo. Creo que estáis yendo demasiado lejos con esto de ser un héroe. Ya habéis salvado a los ciudadanos. De acuerdo, lo admito. No me esperaba eso. Que elegí buen momento para regresar. Gracias. Habéis tenido suerte. Vámonos. Seguro que hay más de camino. Poneos en guardia. Siempre lo estoy. ¡Correr! A estas criaturas. Pero sí ralentizarlas. Adelante, príncipe, id por el visir y acabad con él. Que esta pesadilla llegue a su fin.
Increíble. Solo había escuchado relatos de maravillas como esta. Pero ver una de cerca... ¿No hay algo parecido en Nazad? Este elevador conduce al Salón del Trono. Pero por arte de magia, parece que ya no funciona. Voy a intentar devolverle la vida. Espero poder visitar a Zad algún día. ¿Cuál es vuestro color favorito? ¿Color? Repito la pregunta. Azul. ¿Azul? Ese no es mi color favorito. ¿A qué viene esto? ¿Es que solo podemos tener conversaciones serias? Apenas sé nada de vos. Está bien. A ver, ¿cuál es vuestra comida favorita? La granada, claro. A mí no me gustan las granadas. ¿Pero cuál es el problema? Ensucian. Imposible comerlas con dignidad. Demasiado esfuerzo para unos cuantos granos. Pero no es el esfuerzo lo que las hace mucho más dulces. Creo que voy a vomitar. ¿Qué es este lugar? Es el corazón de los jardines colgantes. Estos son los instrumentos de la vida. Regulan y hacen que todo funcione. ¡Cuidado, príncipe! Vuestro padre. Es un hombre bueno. No, un hombre fantástico. Fuerte, leal, amable, que perdona. ¿Qué ocurre? Yo, es decir, nosotros no acabamos bien. Fue hace muchos años. Yo era joven y muy orgulloso. Y también tenía mucho miedo. Quiso escucharme, pero yo no encontré las palabras. No las encontré. Y solo espero poder verlo una vez más para decirle que lo siento. Pero esta historia es para otro momento. Hablemos de otras cosas. Rodeados de tanta tristeza, no deberíamos sucumbir a ella. Volviendo a lo que nos ocupa, no puedo alcanzaros desde aquí. Entonces puedo cerrar otra ventana. Nos reunimos después. ¿Guerrero?
Sigo sin poder llegar hasta vos. Pero vos sí podéis llegar al Salón del Trono desde ahí. Y yo puedo atravesar el invernadero. Así llegaremos al mismo lugar. Tened cuidado, príncipe. ¡Ni un paso más! Me asombra que hayáis superado mi pequeño destacamento de bienvenida. Me asombra y también me fastidia. Me habéis quitado a mis aliados más fuertes. Sería injusto por mi parte no devolveros el favor. Farah será una reina excelente. Ideal para un dios. Aunque tendremos que hacer algunas modificaciones. ¡Soltadla! Actuáis como si tuvierais que decir algo al respecto. Y resulta que no. Decido la vuestra. El príncipe fue arrojado a la muerte en un pozo de oscuridad. Desprovisto de Farah, alejado del visir. Ya le habían avisado de que su viaje no acabaría bien. Ah, pero no nos extrañemos. La transformación del príncipe acabó salvándolo. A veces el mal genera el bien. A veces. Una vez más nos denegáis la victoria. ¿Cuántas veces os advertí de que perseguir a la chica no traería nada bueno? Si hubierais mantenido vuestro objetivo, no estaríamos en esta situación. ¡Basta! Solo me provocáis e insultáis. No sé qué estáis planeando, pero sí sé que no confío en vos. Me avergüenzo de haber confiado en vos. No tengo más que intenciones nobles. Ahora ya comprendo lo que significa ser noble. Y vos no lo sois en absoluto. Seréis prepotente, Nesra. Os llevo aguantando demasiado tiempo. ¡Callaos! Dejad que termine mi tarea. Y entonces veremos qué hacer con vos. ¡Ah, claro! Olvidaba quién lleva el mando. Escuchad bien, príncipe, y mirad alrededor. Estamos en un pozo, pero ¿oís el agua? ¿La veis? ¿Sentís su abrazo húmedo? Vaya, se ha esfumado. Creo que el visir la ha drenado. ¿Por cuánto tiempo creéis que podéis mantener vuestra salud, el control de vuestro cuerpo? ¿Esperabais encontrarlo vivo? Después de todo lo que habéis vivido, ¿aún mantenéis la esperanza? Oh, padre. ¿Qué he hecho? Entonces, ¿ahora qué? ¿Vais a recoger suficiente arena? ¿A hacer otro espectacular retroceso? ¿O quizá regresaréis a la isla y viajaréis atrás en el tiempo para poder salvarlo? ¿Ya de paso podríais rescatar a una damisela en apuros? ¡No! Tenéis razón. Me he comportado como un niño. Ingenuo y arrogante, siempre precipitándome para corregir mis errores, nunca aceptando las consecuencias de mis acciones. Se acabó. Acepto lo que he hecho y todo lo que implica. ¿Qué ocurre? No tenéis agua. ¿Cómo habéis lo...? Ya no ejercéis poder sobre mí. ¡Largaos! ¡Retiraos a la madriguera que os engendró y no volváis a molestarme! Así pues, el príncipe había abierto por fin los ojos a la verdadera naturaleza de su mitad corrupta. Esa voz cruel y carismática que en su día le susurrara al oído. Y que sutilmente había instado a nuestro afligido héroe a obrar mal. Pero ahora, la voz estaba contenida. El príncipe volvía a poseer su mente. Os preguntaréis cómo es que permití que esto ocurriera.
tantas muertes y más que habría, seguro. Un imperio reducido a escombros. Un príncipe expulsado a las calles y perseguido como un delincuente común. Pero yo había visto la línea del tiempo. Y de todos los finales que se me habían revelado, este era el más prometedor de todos. Pues el príncipe tendría la oportunidad de enmendar las cosas. Prestad atención. Ved a qué me refiero. ¿Cervan? ¿Qué pasa? Por si no vuelvo a tener la oportunidad. Cerda insolente, os ofrezco vida eterna. ¿Y así es como respondéis? Oh, qué divertido va a ser transformaros. Hola, príncipe. ¿No es la bienvenida que esperabais exactamente? Este mundo no se hizo para mí, pero hay otros. Y yo encontraré mi lugar como vos habéis encontrado el vuestro. Quedad libre, príncipe. Vuestro viaje llega a su fin. ¿Qué pasa? Todo lo vuestro me pertenece por derecho. Y esto me pertenece. ¿Qué esperabais? ¿Que cuando matarais al visir yo me esfumaría sin más? ¡Ah, pero qué ciego habéis estado! Vuestra rabia, vuestro orgullo, vuestros actos egoístas me dieron forma y sustancia. Incluso sin las arenas tengo fuerza para quedarme. Y una vez destruido el visir, puedo ocupar vuestro lugar, dirigir el reino y no hay absolutamente nada que podáis hacer al respecto. Con
la habilidad para manipular el propio tiempo, pudisteis ser el rey más grandioso que jamás haya conocido el mundo. Las guerras que podríais haber librado, los monumentos que habríais erigido en vuestro honor, las mujeres que habríais tomado. Pero me habéis fallado, príncipe. Os habéis vuelto blando y compasivo. Hicisteis oídos sordos a mis intentos de que buscarais la gloria. Así que aguardé, esperando el momento adecuado para atacar. No merecéis lo que se os ha dado. El control del imperio más grandioso del mundo. Con el poder a vuestra disposición podríais regir el mundo entero. Lo habéis echado a perder, príncipe. Yo le haría justicia, así que debería ser mío. No sois más que un parásito. Vos no merecéis nada. ¿Cómo que no? ¿Acaso no me lo he ganado? ¿Creéis que estaríais aquí ahora mismo de no ser por mí? ¿Cuántas veces os he salvado? ¿Cuántas os he despejado el camino? ¿Derribado a vuestros enemigos? ¿Recordado cuál era vuestra misión? Mientras vos os limitabais a llorar por vuestro padre, y Kailina y Far, diciendo que todo lo malo siempre os ocurre a vos, el príncipe llorón. Vuestras palabras están vacías. Siempre han estado vacías. Solo sois un espíritu egoísta y desesperado. Si soy egoísta, príncipe, es porque vos lo sois. Si soy despiadado, temerario e inmoral, es porque vos lo sois. No he nacido por arte de magia. Ningún visir alocado me conjuró. Yo soy vos. He visto los errores de mis acciones. Y he pagado las transgresiones de mi pasado. Ya no soy esa persona. Las estaciones cambian, los gustos cambian, pero la gente... La gente nunca cambia. Os engañáis a vos mismo pensando lo contrario. No os enfrentéis a mí. Soltad vuestra espada. Aceptadme. Entonces tenéis intención de matarme, rebanarme como a vuestros otros enemigos. Moved esa espada, príncipe. Ya hemos visto lo bien que eso funciona. ¡Cuánta violencia! Vuestra furia no hace sino alimentarme. Tengo una pregunta. ¿De verdad habéis cambiado? Al fin y al cabo, aquí sigo, delante de vos. Y propósitos crueles. No debéis perseguir esta sombra. Dad media vuelta. ¡Despertad! Yo os guiaré. En cualquier caso, quedaos y luchad. Yo por mi parte tengo un reino al que atender. ¡No! ¿Qué estáis haciendo? ¡No paséis de mí! ¡No me abandonéis! Despertad. Despertad. Farah. ¿Os encontráis bien? Creo que por fin se acabó. Príncipe. Aún hay algo que no entiendo. ¿Cómo supisteis de verdad mi nombre? Muchos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os aseguro que no es así. El tiempo es un océano en la tormenta. Os preguntaréis quién soy verdaderamente y por qué digo esto. Venid. Os voy a contar una historia como ninguna otra que hayáis escuchado antes. Who would have thought that I would find you here? Farah, do you remember me?
I won't let you stand in my way.